Esta secuencia llega gracias a En Azucarera Pomalca. No solo producimos la mejor azúcar, producimos bienestar para nuestros trabajadores. 2:07 PM, fondo clásico además para hablar de nuestra tierra con nuestro compañero Edwin Herrera desde Ica y en la cámara Jonás Inga. ¿Cómo se hace un ceviche regional en Ica? ¿Tú tienes alguna idea? ¿Sí? Bueno, el encargo. Yo he comido ceviche en Ica, pero... Vamos a ver qué particularidades tiene, si tiene algo distinto, la verdad yo tampoco lo sé. Edwin, ¿cómo estás? Cuéntanos. Buenas tardes, Joana Carlos. Continúa nuestra tierra recorriendo la región Ica y nosotros seguimos aquí en la provincia de Ica, exactamente en el cercado, donde vamos a conocer cómo se prepara lo que es el ceviche regional. ¿Y por qué el ceviche regional? Porque tiene productos e ingredientes netamente iqueños. Vamos a conversar con el especialista, con el señor Juan Hinojosa. Señor Juan, bienvenido a RPP. Cuéntenos un poquito acerca de cómo se prepara el ceviche regional. ¿Cuáles son los ingredientes que se utilizan? Los ingredientes principales y naturales son el pescado y todos los mariscos que produce la región de Ica. Sumado a ello, también estamos agregándole el valor agregado que en otra provincia, en otro lugar no hay, que son los payares verdes cocidos. En vez de agregarle choclito, le agregamos nuestros payares verdes, así como en el norte le agregan la zarandaja. Así, y para las personas que nos escuchan a través de la multiplataforma de RPP, aquí tenemos una mesa donde hay diversos productos que se utilizan para elaborar lo que es el ceviche regional. Tenemos el pescado, que es cabrilla y corvina, también tenemos mariscos como la lapa, pulpo, calamar y también caracol. Además, los payares verdes, lo que es el chifle de camote, también tenemos el yuyo, tenemos el ají limo. Entonces, todos estos ingredientes se requieren para poder elaborar lo que es el ceviche regional y lo tenemos allí, ya servido para que usted lo pueda disfrutar cuando viene aquí a Ica o también lo puede preparar en casa. Así es, en realidad están todos cordialmente invitados y tiene la región Ica mucho que aportar en cuanto a los productos marinos y a los productos agrícolas, como el caso del payar verde, y así es como nosotros lo presentamos acá en la provincia. Es una gran oportunidad, las personas que vienen desde Lima o de otras regiones del país, es una gran oportunidad de poder disfrutar de este ceviche regional que, bueno, hay que decir, la gastronomía en la región es riquísima, es exquisita, y en especial el ceviche regional que tiene como ingrediente principal los payares verdes. Y nosotros vamos a degustar para, bueno, pues, Joana Carlos, darle el visto bueno. ¿Qué tal está este ceviche con payar verde? A ver, nosotros vamos a agarrar un poquito y... buenazo. Buenas, aprobado. No, gracias, invitar a toda la población que venga a la provincia Ica, ya que estamos cerca a la capital Lima, y poder ofrecerle una gran variedad de pescados y mariscos en la provincia. Ok, soy Joana Carlos, así que ya saben, nuestra tierra sigue recorriendo la región Ica, y en esa oportunidad hemos presentado el ceviche regional que es elaborado como ingrediente principal con el payar verde que se produce aquí en la región. Desde Ica, directo en directo, RPP Noticias. Esta secuencia llegó gracias a En Azucarera Pomalca. No solo producimos la mejor azúcar, producimos bienestar para nuestros trabajadores.